canto, y esta Plaza del Adelantado también es de la, bueno, de las plazas, de los lugares también más importantes de La Laguna. Sí, desgraciadamente estamos otra vez en elecciones. Hubo un partido que las ganó el 28 de abril y no quiso formar gobierno. Lo que es más grave, no pudo, porque bien que pudo en muchos ayuntamientos de España, pero desgraciadamente para el gobierno central no fue posible. Y ahora nos encontramos, bueno, un 10 de noviembre donde habrá que decidir, tomar una decisión, a ver qué es lo que queremos. Y yo lo que ruego, vamos, que la gente tiene que ir a votar. O sea, yo sé que todo el mundo está cansadísimo, la gente está harta, o sea, por eso, porque además no fue solo un periodo electoral, o sea, venimos de 4 elecciones seguidas y simultáneas. Yo, por ejemplo, yo solo llevo en el Congreso 2 años y medio y tengo sobre mis espaldas pues 3 legislaturas, y eso es muy grave. Yo creo que para deshacer este bloqueo hay que ir a votar. Sí o sí, porque es la única manera de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho y después exigir responsabilidades a quien no ha hecho posible pues formar un gobierno. Vamos a ver, no se elige al presidente del gobierno, pero sí se elige pues a un conjunto de diputados que representan a un líder, que ese líder sí será presidente del gobierno. O sea que yo creo que lo importante en una situación como la que estamos, que es de lo que se tiene que producir, es el desbloqueo de la situación en este país, o sea, que se forme gobierno, lo que hay que votar es por una mayoría. Y una mayoría que sea capaz de tener pues un presidente del gobierno capaz de sacar este país adelante. Nosotros propusimos, ante esta diversidad de votos que se está produciendo, todo el mundo habla ahora de si volvemos al bipartidismo o no volvemos al bipartidismo, si se da esta situación de que hayan pues más de 10 fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados y más de 15, lo que tenemos que propiciar es que haya un gobierno estable. Nosotros propusimos antes de que se caducara el plazo, digamos, para registrar los grupos políticos, una coalición, digamos, de todo lo que era el centro-derecha. Se lo ofrecimos a Ciudadanos y ofrecimos esa marca, ese espíritu de España suma. Y esa España suma es lo que queremos que se produzca pues ahora, después de las elecciones. O sea, que haya un gran acuerdo. Entonces, dice, no se elige al presidente del gobierno, pero sí se elige a los diputados que tienen un líder que pueda ser presidente del gobierno. ¿Pero ahora que nombrabas a Ciudadanos? En mi caso, Pablo Casado, lo tengo que decir. Claro, por eso el gran problema que ha tenido Ciudadanos es ese, o sea, que están un poco desnortados, como ellos mismos dicen, pues un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Creo que han tenido una intención, digamos, de oportunismo, que no han sabido pues a qué palo arrimarse, vamos a decirlo así en lenguaje coloquial, ¿no? O sea, ellos han querido desbancar, digamos, al Partido Popular en lo que es el ser esos líderes de la oposición, algo que no es que tú quieras hacerlo, sino que es donde los ciudadanos te colocan. Claro, claro. Nosotros fuimos la segunda fuerza más votada, o sea, somos el segundo grupo en número de diputados, por lo tanto, somos el partido mayoritario de la oposición. Eso, frente a bandazos de no saber pues si pactar con el PSOE, ofrecer pactos de última hora, yo creo que eso les penaliza, y sobre todo por no encontrar su posición en el panorama político español. Vamos a ver, no se sabrá, hasta el 10 de noviembre no se sabrá lo que va a pasar, pero nosotros salimos con una premisa. Bueno, nosotros salimos a ganar y tenemos la esperanza de que tengamos una mayoría, si no nosotros solos, pues con otros grupos también de centro-derecha, que puedan sumar una mayoría. Y tenemos la plena seguridad de que si sacamos un solo voto más que Pedro Sánchez, vamos a formar gobierno. Vamos a formar gobierno porque así lo hemos hecho, bueno, en Madrid, que costó un riñón, costó sangre, sudor y lágrimas formar gobierno, se ha hecho en Murcia, se hizo en Andalucía antes de las elecciones, y tenemos plena capacidad para dialogar, para llegar a consensos y formar gobiernos. De hecho, el mapa de España, después del 26 de mayo, estaba todo teñido de rojo. Después del periodo de acuerdos, antes de formarse los gobiernos, se tiñó de azul. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que el Partido Popular tiene capacidad
de negociar, de llegar a acuerdos y de formar gobierno. Después del 10 de noviembre ya veremos, pero digamos que en el espíritu y el talante del Partido Popular es que no se vuelva a producir un bloqueo como el que llevamos sometidos después de la moción de censura. Vamos a ver, todo depende de lo que... Nosotros hemos ofrecido ahora mismo un pacto a Ciudadanos, que no quiso, o sea, nosotros lo que pedimos, lo que los partidos políticos no quisieron hacer, digamos, firmándolo documentalmente, nosotros queremos que la gente lo haga en las urnas, porque la gente una lo que, digamos, los grupos no han querido unir. Y ahí va nuestro pacto, que después nosotros tenemos un proyecto político, además un proyecto político con las cosas que realmente interesan a los españoles, que es la generación de empleo, que es la economía, que es el eliminar el paro, que es sacar adelante a este país, además en un momento donde tenemos una recesión económica incipiente y que no sabemos hasta dónde va a ir. ¿Puede haber una crisis como la del 2008, Ana? Vamos, ahora mismo los datos que da el Fondo Monetario Internacional, los datos que da la Comisión Europea y los datos que dan pues todos los organismos que bareman la situación económica española y europea, porque no estamos aislados, nos llevan a esa situación. Nosotros estamos capacitados ya no solo para formar gobierno, sino para sacar adelante a este país. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta ya los españoles. ¿Y el Partido Popular en otras ocasiones? Por supuesto que sí. O sea, ya hemos, tanto con Aznar como con Rajoy, hemos sacado a este país dos veces de una profunda crisis económica y ahora entendemos que también estamos capacitados para sacarla adelante. Y eso es algo que tienen que tener... se tiene que tener presente a la hora de votar y se tiene que tener presente también a la hora de llegar a acuerdos. O sea, todo el que se quiera sumar a ese proyecto económico, llámese como se llame, bienvenido será. Y todo el que se quiera sumar a ese desbloqueo, bienvenido será. O sea, todo el mundo nos pregunta, no sé si me lo vas a preguntar ahora, por el futuro acuerdo con el PSOE. Yo creo que hay que ser también coherente. O sea, nosotros, nuestro presidente ha propuesto un posible acuerdo con el PSOE, esa gran coalición que también defendió en su día Mariano Rajoy. Claro que está bien, lo que pasa es que hay que llegar también a una situación de coherencia. O sea, ahora mismo estamos en un momento delicado y lo que sí le vamos a exigir al PSOE, que si quiere un gran acuerdo a nivel nacional, pues tiene que ser coherente. Tiene que ser coherente y dejar de lado pues esos pactos que tiene por ahí, pues claro, con Esquerra, con Junts per Cat, o sea, y con todos esos digamos partidos que lo que están alentando es pues esa división de la sociedad española. Hombre, por supuesto que no. Yo siempre digo a nivel general, ¿por qué hay que votar por el Partido Popular? Pues porque somos el partido que responde a los verdaderos problemas de la gente. Como ya he dicho, o sea, cuando uno sale a la calle te encuentras con autónomos, te encuentras con, bueno, trabajadores también por cuenta ajena, te encuentras con estudiantes, te encuentras, bueno, con profesionales de todo tipo, empresarios, taxi, y todo el mundo te habla de su situación y nosotros pues tenemos respuesta para todo. O sea, porque nosotros lo que trabajamos y lo demostramos, o sea, nosotros trabajamos para los problemas reales de la gente. Nosotros ni hablamos de Franco, ni hablamos, claro, son unas cosas que saca la izquierda, que ahora, digo, ¿tú crees que a alguien realmente le interesa para comer dónde vayan los huesos de Franco? Que no le interesa a nadie, no le interesa a nadie. Un autónomo lo que le hace falta es que le bajen la tarifa plana. Si ustedes son autónomos, o sea, se darán cuenta de que esa propuesta del Partido Popular de prolongar 12 meses más, incluso más, e incluso para Canarias, para todos aquellos municipios pequeños, para islas no capitalinas, o sea, todas esas medidas económicas que tiene el Partido Popular es para beneficiar realmente a la gente. O sea, aquí no vamos... digo, hablar de algo que no interese. Y para Canarias, por supuesto que Canarias, vamos, nunca tuvo unos presupuestos tan buenos como los que están, bueno, ahora mismo vigentes, porque recordemos que no se han sacado otros presupuestos y que seguimos adelante con los últimos presupuestos que dejó hechos Mariano Rajoy, los prorrogados del 2018, esos presupuestos eran buenísimos para Canarias, pero cuando llega el Partido Socialista al gobierno se olvida absolutamente de Canarias, porque todas esas partidas desaparecen. Y nosotros, bueno, yo tengo que decir que en esta corta legislatura que tuvimos de 4 meses, los diputados canarios, yo creo que batimos récord en presentar iniciativas que realmente afectaban a Canarias. O sea, yo, por ejemplo, en mi haber, pues más de 50 preguntas escritas,
referentes a temas canarios y 12 proposiciones no de ley referentes a todos los temas canarios. Y yo creo que cumplimos pues casi con el 50% de lo que nos comprometimos en campaña, porque hemos vuelto a preguntar, bueno, ¿por qué pasa con el convenio de carreteras? Que ahora, bueno, ahora que llega campaña electoral es cuando parece que se están desbloqueando pues temas. Hoy hablaban de Ofra el Chorrillo, hablan del anillo insular aquí en Tenerife, vuelven a salir a la palestra los convenios de obras hidráulicas, vuelve a salir el sueldo de los funcionarios, vuelven a salir esa subida de las pensiones. O sea que el Partido Socialista se ocupa de Canarias en campaña, se ocupa de Canarias en campaña. Quienes realmente estamos trabajando pues en el día a día por los problemas de Canarias, yo creo que somos los diputados del Partido Popular. Bueno, es una situación realmente grave, bueno, porque se unen varias cosas. Se une la caída de uno de los principales turoperadores, que es Thomas Cook, con el cierre de las bases de Ryanair. Y luego también eso se une, que también lo habíamos apuntado desde el Partido Popular, un incremento también de las tarifas normales de las aerolíneas, que también hemos pedido que se estudie si tiene que ver o no pues con la subvención del 75%, que bueno, que también estaba en los presupuestos del 2018 de Mariano Rajoy. Aquí, también producto de actos, vamos a decir, campañiles del Partido Socialista, el pasado Consejo de Ministros, bueno, pues se aprobó un paquete de medidas, sobre todo para contrarrestar el tema de Thomas Cook. Pero ante eso hay que decir que ya es algo que se veía venir. O sea, tanto el cierre de las bases de Ryanair, que se había anunciado muchos meses atrás, el cierre, el tema de la caída de Thomas Cook, que también se veía venir, porque claro, no hay que olvidar que ese sistema de turoperación es algo que está realmente obsoleto y que en Canarias estamos dependiendo todavía pues de ese sistema de operar en turismo. Es algo que se veía venir y es algo que el gobierno tenía que haber, por lo menos apuntado alguna medida o alguna acción para contrarrestar, porque ya lo habíamos solicitado. O sea, es que se nos une todo, se nos une Ryanair, se nos une Thomas Cook, se nos une el tema del Brexit, que no tenemos que olvidarlo, que a ver qué pasa de aquí a fin de mes. Y esos son temas que inciden en la economía canaria, porque no hay que olvidar que vivimos fundamentalmente del turismo, que corresponde al 35% de nuestro PIB. El gobierno socialista debería haber tomado alguna medida o haber hecho alguna acción previa a que se desencadenaran todos estos acontecimientos. Y ahora, bueno, ha puesto un paquete de medidas sobre la mesa que a Canarias pues no le hacen mucho avío, porque, bueno, se están planteando, claro, bonificaciones a la Seguridad Social, sí, pero para una modalidad de contrato fijo discontinuo, que no es un contrato que sea el prototipo de los contratos que se hacen aquí en Canarias. Estamos hablando de una bonificación de las tasas aéreas, pero claro que tampoco llega ni al 50% que habíamos exigido, y también solo se bonifican, digamos, trayectos, los trayectos no peninsulares no se bonifican. O sea que son una serie de cosas que todavía, bueno, pues adolecen de cierta precariedad. Hay que trabajar más, y ahí está claro que, bueno, el Partido Popular estaremos al lado del sector hotelero y de todos los operadores turísticos. Sí, la verdad es que ahí queda todavía un montón de trabajo por hacer. O sea, ahora tenemos una alerta, que es lo que, bueno, trabajábamos el otro día también con la gente del sector agrícola del Hierro, sobre todo en las islas no capitalinas, con el tema del Brexit, con el tema de las medidas que también está tomando pues Trump, Estados Unidos, con el tema arancelario. O sea, ahí tenemos que luchar y defender con uñas y dientes nuestra agricultura, y también algo más cercano todavía, que es que tenemos todavía, el gobierno central tiene deuda todavía con Canarias, tiene deuda en cuanto a la subvención pues para el agua de salada de los pozos y galerías, que es algo que se puso en el REF y estaba en los presupuestos del 2018. También tiene deuda con todas esas medidas que se pusieron en el documento, nuestro régimen económico y fiscal, que no se ha empezado a trabajar en ellas. O sea, por todo eso también tenemos que seguir trabajando, porque el REF, vamos, es un marco normativo, pero que hay que seguir trabajando y desarrollándolo, algo que el Partido Socialista ha obviado absolutamente. Claro, está todo en el aire, porque es que el desgobierno no ha empezado ahora, después del 28 de abril. O sea, el desgobierno empezó después de la moción de censura, porque recordemos que Sánchez llega al gobierno apoyado por partidos independentistas, nacionalistas, Batasuno y todos los que le apoyaron para echar el Partido Popular del gobierno,
Y a partir de ahí empezó una campaña electoral. Se empezó una operación de estrategia de marketing que realmente poco se ha hecho. Y vamos, si hacemos balance de Canarias, nos quedamos en cero. Para Canarias no ha habido absolutamente nada. Hay un montón de perras que están ahí. Totalmente. Y ahora, bueno, el otro día desbloquearon esos 223 millones del Fondo de Financiación Autonómica que se debían, bueno, los desbloquean, pero ¿cómo los desbloquean? Un acto también de campaña electoral. O sea, habiendo habido informes de la Abogacía del Estado previos que ellos, bueno, enseñaban, deducían que era absolutamente imposible repartir esos fondos, que eran casi 5.000 millones para todas las comunidades autónomas, de repente eso se desbloquea y ahí van. Casualidad. Que es casualidad, o sea, el PSOE está haciendo una campaña que le está costando a los ciudadanos españoles, costaba, antes del 28 de abril ya íbamos por 10.000 millones de euros, ahora se anuncian 4.500 millones de euros más, con la subida salarial de los funcionarios, el tema de las pensiones, bueno, que el Partido Popular, por supuesto, que apoya al gobierno en eso, pero de una manera se tiene que hacer como debe ser. Subida de pensiones de una manera seria, no pan pa' hoy y hambre pa' mañana. O sea, si vas a hacer una subida que sea continua y perpetua. Y eso es la única manera de trabajarlo, es en el Pacto de Toledo. Recordemos que el Partido Popular fue quien subió las pensiones, están los presupuestos también de Mariano Rajoy, un 7% las de viudedad, un 3% las mínimas y un 1,6% el resto de las pensiones. Ahora hay una subida propagandística de un 0,9%, pero también, vamos, tenemos que hacer un llamamiento a los pensionistas, o sea, que esto es una medida propagandística. Hay que trabajarlo. Donde se debe trabajar es en el Congreso de los Diputados, en el marco del Pacto de Toledo. Hombre, nosotros, yo creo que es una apreciación, pero siempre hemos sido dialogantes. Después del 28 de abril, bueno, y si hablamos del Partido Popular con el nuevo líder, bueno, tenemos un nuevo líder que es Pablo Casado, que trabajamos todos para que sea el futuro presidente del gobierno, pero recordemos lo que pasó después del 28 de abril, o sea, frente a un Pedro Sánchez de mírame y no me toques, o sea, yo no me reúno con nadie, no me muevo con nadie. Él iba ya directo al 10 de noviembre, que se repitiera ese periodo electoral. Tuvimos, bueno, a un Pablo Casado, un Partido Popular, que le ofreció hasta 8 pactos de Estado al presidente. O sea, no era para una investidura, pero sí para una, digamos, para una legislatura de 4 años. Y trabajar juntos. ¿Respuesta hubo? Yo no la sé, o sea, nadie la sabe porque no la hubo. O sea, era una negativa constante, porque está claro que ahí se ve qué partidos trabajan por el interés general de los españoles, en este caso nosotros diputados por los canarios, y quién trabaja en un interés personal y de un partido, que es el Partido Socialista. No, nosotros no vendemos humo, vendemos la realidad y hay una realidad. ¿Qué cosa es que la gente quiere oír? Hay una realidad que en la crisis de Zapatero, que negaba desde el 2008, sí, se perdieron 3 millones y medio de puestos de trabajo, y que el Partido Popular, cuando llega al gobierno en el 2011, recupera empleo hasta llegar casi a 3 millones. La moción de censura, bueno, nos dejó con la cifra colgando, pero nuestra idea era 2020, 20 millones de personas trabajando, y espero que lo consigamos. No, por Santa Cruz tenemos, bueno, yo voy de cabeza de lista y mis compañeros, bueno, yo tengo un magnífico equipo que va a trabajar por Canarias y por esta provincia y a intentar situar a Canarias, digamos, en el epicentro de la política nacional, como hemos intentado hacerlo otras veces. Está Sebastián Ledesma. Sebastián Ledesma es mi número 2. El número 3 tenemos un diputado también con mucha experiencia, que es Ernesto Aguiar, y además es experto en temas del sector primario. De número 4 tenemos a Manuel Torres, que también ha sido ya diputado, ha sido experto también en temas medioambientales. De número 5 tenemos a Belén Balfagón, que también ha sido consejera del Cabildo de Tenerife, también experta en temas sanitarios. Por el número 6 tenemos a Miguel Ángel González, que es de la Isla del Hierro. Y por el número 7, Mari Carmen Martínez, que también es de la Isla de La Gomera. O sea que yo creo que es un elenco. Los 7 diputados dispuestos a representar esta isla, es un perfecto equipo que ojalá, bueno, que tengamos todos la oportunidad de poder llegar al Congreso. Bueno, sé que estoy diciendo algo que no va a poder ser porque, bueno, la encuesta no nos dan para tanto, pero hay que animar a la gente, sobre todo, que vaya a votar. Y bueno, que este equipo trabajador, un equipo que vela por los intereses de Canarias y de esta provincia, pues pueda realizar, bueno, su trabajo, digamos, con el aval de todos ustedes.